gracias por continuar con nosotros. Pues ya está aquí el abogado Vladimir Valle, pues nos viene a hablar sobre pues los trámites que debe realizar la población, trámites migratorios, sobre todo aquellos pues que quieren salir del país, pues ahorita que estamos ya en temporada alta, van a vacacionar, otros van a buscar nuevas alternativas. Entonces pues el abogado nos va a hablar un poco sobre pues los trámites que debe de tomar en cuenta la población y que debe de cumplir para llenar pues todos esos requisitos. Buenos días. Buenos días, licenciada. Damos gracias a Dios por estar aquí en Canal 12. Una vez más, ¿verdad? Dentro de los trámites migratorios tenemos lo siguiente. Está los trámites migratorios para menores de edad. Dentro de los trámites migratorios de los menores de edad tenemos los permisos de salida. Dentro de los permisos de salida tenemos permisos de salida simples, que esos no se pagan, que son gratuitos, pero tienen validez por un mes. Y tenemos permisos de salida de diferentes tipos y características. Uno de 3 meses. 3 meses significa que piden un permiso especial por 3 meses, pero pagan 300 córdobas. Hay otro que es un permiso de salida de 6 meses y ese le cuesta 600 córdobas. Y hay uno que es el más amplio, que es de 1 año y ese le cuesta 1.200 córdobas. Eso, ambos padres tienen que comparecer. No es que va a comparecer uno, tienen que comparecer los dos padres. Ahora, si el niño nunca ha tenido un pasaporte, tiene que sacar la partida de nacimiento actual y vigente. ¿Ya? Si no está actual y vigente, inmigración extranjería no se lo acepta. Ahora, dentro de estos movimientos migratorios, tiene que cumplir las normas. Es la ley establecida por la institución que es Migración Extranjería. Se compra un formulario que les cuesta 5 córdobas. Adentro se le toma la foto a los niños o a las personas. Para los adolescentes el pasaporte cuesta 3.75. Ahorita no hay trámite rápido. Antes había trámite rápido, de un día para otro, pero como se ha aglomerado la salida de los inmigrantes fuera del país, entonces dilata 8 días normal. En el pasaporte de los adultos vale 750. Ahí solo se necesita su cédula de identidad y su partida de nacimiento cuando no lo ha tenido. Si ha tenido, tiene que llevar su pasaporte viejo, y si perdió el pasaporte viejo, tiene que hacer una escritura que se llama pérdida de pasaporte. Y paga una multa de 200 córdobas. Ahora, en este caso de los niños o los adolescentes, porque todavía tienen que viajar bajo autorización, ¿se está dando bastante demanda en estos tipos de permisos? Casualmente, sí. Se están dando demasiado. Tanto es así que hay niños o que viajan con la mamá, o viajan con el papá, o viajan los dos, o viajan con un hermano mayor, o con una tía o un tío, pero siempre va bajo la tutela de alguien. Lo más último que se puede hacer es que viaje con una azafata, que la línea aérea ponga una azafata y sea la responsable de entregar a este niño en el país determinado. ¿Y se da normalmente aquí, digamos, esas solicitudes así? Se da normalmente. Ahora, en el caso, digamos, de los adultos, las personas pues que van a viajar, estos requisitos, digamos, usted ya decía, eran un poco rápido, pero ahora debido a esa demanda, pues tarda más o menos cuánto tiempo se lleva la persona esperando pues que salga su respuesta, y qué otros requisitos se le debe de anexar para esas personas pues que todavía quieren viajar, nunca han sacado algún tipo de pasaporte, no saben qué tipo de documentación son los que van a llevar, porque muchos pueden llegar, pero ese día no pueden hacer la solicitud debido a que no saben los requisitos o los documentos que tienen que presentar. Normalmente los trámites, como le repito, dilata 8 días. Antes era normal de un día para otro. Ahora, ellos se tienen que acercar al notario y decirle qué tipo de permiso de salida o documentación quiere.
Porque si ella no me dice a mí, yo le hago un permiso ordinario. ¿Qué es un permiso ordinario? Un permiso que tiene validez solo por un año. No, tiene validez por un mes. Pero si ella me dice que quiere un permiso por 3 meses, tiene 3 meses este permiso, y durante esos 3 meses puede viajar a cualquier parte. Puede utilizarlo las veces que quiera durante 3 meses. Y si es de un año, puede utilizarlo las veces que él quiera y ir a los países que él quiera, cuando es por un año. Pero cuando es por un mes, solo una salida. Tiene que especificar ante el notario, porque hay personas que no especifican y llegan al notario y le dicen que está malo. ¿Por qué? Porque en la visa de salida que están solicitando ante Migración Extranjería, dicen que es por un año. Y el permiso de salida dice que es ordinario. Entonces, no coincide. Entonces, usted tiene que hacer un permiso por un año. Tiene que especificar bien, entonces. Tiene que especificar cómo quiere el permiso de salida. ¿Esto, digamos, es para la persona adulta o para el menor? Este es para el menor de edad. En el caso del mayor de edad, solamente necesita, cuando nunca ha tenido, su cédula de identidad, su partida de nacimiento actual y vigente. Si va afuera, como Europa, Estados Unidos, necesita su pasaporte. Pero si va a Guatemala o a El Salvador con el C4 o la cédula de identidad, él puede viajar. Un menor no. Un menor tiene que viajar con su permiso. Y el permiso de salida para los menores de edad tiene que ser ante Migración Extranjería, que es el único lugar que le otorgan el permiso de salida. O sea que, digamos, varía dependiendo del país que la persona pues lleve como destino, ¿así es? Así es. En este caso también, digamos, las personas deben de tener un poco de paciencia con esto de pues que le salga sus documentos, le den pues, porque vemos que hay bastante fila, digamos. Usted ya decía, tienen que esperarse el tiempo. En el caso de la persona que tal vez, digamos, le urge viajar, ¿hay alternativas o tiene que pasar por los mismos trámites de las demás personas? Lamentablemente ahorita no hay alternativa y tiene que pasar los mismos trámites igual que todo. Incluso hay personas que si ya ha cerrado Migración Extranjería y ya no alcanzó un número, hay personas que se están quedando a dormir para el día siguiente ser uno de los primeros. Digamos, ¿qué recomendaciones entonces usted le puede dar a las personas que piensan viajar, tal vez van en familia, o ha incluido un menor de edad? Digamos, ¿qué debe de hacer? A propósito, pues que vemos que pues hay mayor demanda ahorita de la población realizando pues todos esos trámites. ¿Qué recomendaciones usted le da a esa persona pues para que vaya con tiempo, tenga todo su tiempo correspondiente antes de que le llegue la fecha pues, que tiene programado para salir del país? Ahora, lo que hablamos de programación sería que se programe él mismo, porque Migración y Extranjería está presto de atenderlo de lunes a sábado, ya, no importa el día que llegue, pero que ese día él que madrugue, ya que se despierta temprano para que él pueda hacer su trámite ese mismo día. Porque hay miles de personas que ahorita están haciendo trámites y de la misma desesperación o el sofoque han habido diferencias dentro de estas actividades, en lo cual Migración Extranjería está tratando de regular el orden dentro de la fila de las personas que están haciendo debajo el sol. Usted sabe que se fatiga uno bajo el sol y todo. Entonces, están tratando de tener un orden dentro de las personas que están esperando su turno. Ahora, en el caso, digamos, de las personas que utilizan las partidas de nacimiento, ¿son las normal o hay otro tipo de partida de nacimiento que se deben de anexar, pues, en el caso de que vayan a hacer estos trámites? Si la persona es nicaragüense, tiene que utilizar su partida de nacimiento. Ahora, si la persona tiene doble nacionalidad, tiene que utilizar la partida de nacimiento de Nicaragua y el pasaporte nicaragüense. Ya, cuando él salga del país y entra a su país, que es de origen, él utiliza el pasaporte que es de su país. Ahora, digamos en este caso,
las personas, hay, me imagino que usted ha percibido que hay países donde pues, hay mayor demanda de la población en viajar. Sinceramente, si usted me pregunta, todo el mundo coge al norte. Ya no cogen Guatemala, no cogen España, no escogen Europa, escogen los Estados Unidos. Hay personas que son más legales, tienen su visa norteamericana y se van. Pero las que no tienen van a Guatemala o van a México y de ahí. La importancia también de mantener, digamos, sus documentos cuando vas a viajar, llevarlos consigo y no perderlos para evitar, pues, digamos, algún tipo de problema que se pueda enfrentar al país o al destino que lleva. Sería bueno que se acercaran porque hay veces que hay problemas que te detiene inmigración y extranjería. Por decir algo, usted nació el 1 de junio del año 87. Pero usted no le inscribieron en junio, el 1 de junio del año 87, sino que le inscribieron hasta ahorita el 2022. Entonces, hay algo que no coincide con ellos. Entonces vienen ellos y te van a pedir un sinnúmero de papeles. Y que eso, ¿qué te origina? La tardancia de tu pasaporte. Entonces uno comienza a dar las vueltas para que poner en regla tu partida de nacimiento. Y esto lo tiene que hacer ante el registro único en el registro único de las personas de Managua. O puede hacerlo en Civicot, donde tienen los departamentos. Bueno, para un mayor asesoramiento, ¿dónde lo pueden localizar a usted? ¿Algún número de teléfono? Sí, al 86-74-2853. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.